En el municipio de La Partada, la Policía Nacional capturó a José Alfredo Martínez Jiménez, alias Zarco, sindicado de varios homicidios y quien además estaría vinculado a las bandas criminales que delinquen en esta región. Estación de servicio Terpel en La Partada, la captura del sujeto José Alfredo Martínez Jiménez, alias El Zarco, que es una persona natural de Montelíbano, de 25 años de edad, que delinquen en varias partes del departamento, especialmente en el sector de La Partada. Fue capturado por homicidio y dejado a disposición de la Fiscalía Quinta Especializada. ¿Tiene vinculación con grupos armados? Sí, es integrante de la banda criminal, sujeto que estaba siendo buscado por la policía y gracias a unas labores de inteligencia e información de la ciudadanía se logra esta importante captura. ¿Cuántos homicidios le atribuye? No, estamos esclareciendo, todavía no tenemos el dato completo de los homicidios. Ya el personal de policía judicial con la fiscalía están haciendo todas las averiguaciones pero fue capturado de acuerdo a la orden de captura que presentaba vigente en ese momento. El comandante de la policía en Córdoba, coronel Jaime Ávila Ramírez, se refirió a las extorsiones de las que han sido objeto el alcalde y varios habitantes del municipio de Pueblo Nuevo, las cuales se le atribuyen a las bandas criminales. Bueno, en el municipio de Pueblo Nuevo tuvimos una información muy clara, principalmente el señor alcalde y otras personas, que nos indicaban que estaban siendo extorsionados. Se envió el personal capacitado para esto del Gaula, se han logrado unas capturas importantes, se han hecho unas tomas a esa localidad con buenos resultados y ya pues ha mermado la situación. Vemos que son las bandas criminales que para poder financiar y pagar sus nóminas de delincuentes estaban pasándose a la extorsión allá en ese municipio. Otra de las tareas que ejerce la policía en Montería tiene que ver con los expendios de bazuco, los cuales ya ha identificado en varios puntos de la ciudad y ya estarían próximos a ser erradicados. De bazuco, que son expendios que se convierten en unos mitos en diferentes municipios. Córdoba no es ajeno y tiene unos municipios que tienen esta afectación. El año pasado se erradicaron 35 mitos de inseguridad, las denominadas ollas de bazuco. Este año se están trabajando sobre 32 ollas de bazuco, hace un proceso de inteligencia, un proceso judicial para erradicarlas completamente. Efectivamente, cuando se atacan esas ollas, pues se judicializan las personas que se encuentran ahí. Unas personas de esas que tienen la dosis que determina el Código Penal se dan a disposición, las otras pues se les brindan unos espacios de resocialización para que salgan de este flagelo y vamos a continuar en la lucha contra estos mitos de inseguridad.